tardes a todos. Bienvenidos a otro evento del ciclo de índices del Club de la Libertad. El día de la fecha vamos a hablar sobre el índice de desempleo. Nuestra oradora va a ser Paola Dos Santos, licenciada en Administración de Empresas y coordinadora del ciclo de lectura del Club de la Libertad. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias de antemano por la invitación al Club de la Libertad. Muchas gracias por participar. Como bien dijiste, soy licenciada en Administración, también trabajo en lo que hace a proyectos de inversión, licitaciones, y soy docente de cátedras económicas y de estadística. Y me invitaron a participar del ciclo y elegí un tema que está dando un poco de qué hablar, me imagino que en todos los países, de la región principalmente, por el tema de la pandemia y es lo que hace al índice de desempleo. Cuando dispongas, puedo iniciar mi presentación. Antes de empezar, quiero recordarles que vamos a tener un espacio de exposición de aproximadamente media hora y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para quienes quieran despejar sus dudas o tengan alguna consulta. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat de la sala o bien al final de la oratoria pueden hacer su pregunta en vivo, digamos. Cuando quieras, les recordamos a todos que por favor silencien sus micrófonos durante la oratoria. Y cuando quieras, Paula. Perfecto. Bueno, para este evento, como les había comentado, elegí tocar lo que son los índices o las tasas de desempleo, ¿verdad? Y tomé como base un estudio de Paraguay. Yo soy paraguaya y cada trimestre la Dirección Estadística General de Estadísticas, Encuestas y Censos realiza índices de encuestas de hogares, encuestas permanentes a hogares. Tengo la información del último trimestre, que se refiere a los meses de abril, mayo y junio. Ahora posiblemente en septiembre, cuando estén cerrando, van a lanzar el tercer informe del año. Y me gustaría compartir con ustedes un poco, para empezar primero, adentrarnos en lo que hacen a los índices del desempleo en sí, a la fuerza de trabajo, explicar un poquito de dónde vienen todos los conceptos para que podamos ir entendiendo, hilando algunos factores. Y luego, ¿verdad? Me gustaría también intercambiar algunas informaciones con ustedes, ¿verdad? Con lo que hace a Argentina en sí. Bueno, para empezar, tenemos la población económicamente activa, que es la PEA. Me imagino que alguna vez ya habrán escuchado el nombre de población económicamente activa para diferentes encuestas que se suelen hacer. Y como bien lo dice la presentación, es un indicador que abarca a todas las personas de uno u otro sexo que aportan su trabajo en sí a la producción agregada o la producción macroeconómica, en este caso a la producción de bienes y servicios de forma total en lo que hace a una economía o a una macroeconomía. Y en la práctica, sin embargo, nos encontramos con ciertas restricciones, ¿verdad? Que limitan justamente ese estudio o que tengamos mayores probabilidades de medir a una población económicamente activa. También quería dejarles bien en claro que las estadísticas para nosotros son muy importantes, tienen un valor bastante significativo en lo que hace a la parte económica del país. ¿Por qué? Porque son índices que se estudian para diferentes situaciones. En el caso de desempleo, es un índice que mide algo muy, muy específico en sí para la economía de un determinado país. Es un índice muy importante, por darles un ejemplo nada más, durante la Gran Depresión y la post, Estados Unidos se basó y trabajó muchísimo en este tipo de índices para tratar de sobrellevar, ¿verdad?, un desarrollo y tener una medición exacta de lo que hace o de lo que hacía, mejor dicho, a su situación en ese momento a partir de 1929. Por lo tanto, es un índice que, si bien los estadísticos los manejan muy bien, los economistas también, nosotros como personas comunes tenemos acceso a esa información y podemos manejar mirando los números y tratando de definir ciertas cuestiones que son muy básicas. Pero también
tenemos que tener en cuenta, esto ya lo digo antes porque al final les voy a mostrar una pequeña sorpresita en estos índices, ¿verdad? Que tenemos que tener muy en cuenta que no siempre, digamos, reflejan a la realidad. Se van maquillando también ciertas cuestiones de acuerdo a las especificaciones que pueden solicitar los gobiernos de turno, porque como bien sabemos, son estadísticas que se miden desde el ámbito público, por lo menos acá en Paraguay, la Dirección General de Estadística y Censo es una institución pública. Bueno, aquí yo les traigo algunos conceptos básicos para colocarlos sobre la mesa. La fuerza de trabajo en sí, ¿qué es la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo es un grupo que está compuesto por personas que realizaron una actividad económica por lo menos una hora en la semana. Y para nuestras estadísticas, para nuestro censo, esto se refiere a un trabajo de por lo menos una hora durante, o mejor dicho, antes de los 7 días en que se toma la encuesta a la familia o las personas de determinados hogares. Y son criterios que están establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT. Después les voy a comentar un poquito lo que hace y por qué se toman criterios tan mínimos como es el criterio de una hora. Bueno, y estas personas que conforman la fuerza de trabajo son aquellas que realizaron actividad económica y que no realizaron una actividad económica durante ese tiempo, durante ese trayecto, pero sí pueden estar disponibles para hacerla y que buscaron trabajo durante ese tiempo. O sea, que no se quedaron de forma inamovible, estuvieron buscando trabajo, pero no lo encontraron. Y por otro lado, la fuerza de trabajo también está compuesta por las personas que sí se encuentran ocupadas y reciben un salario de forma dependiente o independiente. Bueno, ahí tenemos que la fuerza de trabajo inactivos también están divididos en fuerza de trabajo circunstanciales y tradicionales. Y acá hay un pequeño meollo que voy a ir explicando con el paso de la presentación. Realmente la fuerza de trabajo inactivos o la población económicamente inactiva siempre estuvo compuesta por los, digamos, los inactivos tradicionales, que después voy a hablar más de eso, que tratan de jubilados, ama de casa, etc. Y a partir de este segundo trimestre del año, en Paraguay, en las estadísticas de Paraguay, se comenzó a utilizar un nuevo concepto índice jamás visto anteriormente, que son los inactivos circunstanciales, y se lo ajusta a la coyuntura pandémica. Tenemos también categorías de la fuerza de trabajo como figura que son el empleo, el desempleo y también la inactividad económica en sí. Todo esto siempre en relevancia a lo que hace a la fuerza de trabajo. Siempre recuerden esto, son la mano de obra que está ocupada y la que se encuentra desocupada, pero que tiene posibilidad de conseguir un trabajo. La fuerza de trabajo es esta, es la población que está compuesta por toda la fuerza de trabajo y los que no pertenecen a una fuerza de trabajo, que por ciertas circunstancias no están disponibles para trabajar. O sea que la fuerza de trabajo está compuesta solamente, como dije, por los empleados y los desempleados en total. Otros conceptos básicos que les quiero comentar, como les dije hace rato, son los inactivos circunstanciales, que son aquellos quienes perdieron el trabajo y están disponibles para trabajar, pero, y eso es lo que los hace circunstanciales según las nuevas estadísticas de Paraguay, que por buscar, o sea, no pudieron buscar un empleo debido a la restricción de la cuarentena. Quiero recordarles que acá en Paraguay los meses de abril hasta junio fueron meses bastante trágicos en cuanto al empleo de la cuarentena, porque estábamos en que pasábamos, no pasábamos a otra fase, había una restricción y la gente ahí comenzó a perder su trabajo en sí, como voy a mostrar en las tablas después. Pero es un índice que, como lo van a ver, no tiene un punto comparativo con semestres anteriores y con menos si vamos a comparar con una tasa interanual con la que es del 2019. Es un concepto totalmente nuevo. Y ahí es donde yo le encuentro, ¿verdad?, un pequeño fallo, porque no, debido a este índice, digamos, no se está pudiendo reflejar realmente el impacto del desempleo total en Paraguay. Después tenemos a los inactivos tradicionales,
que abarcan, como ya sabemos, a la población de los jubilados, las amas de casa, los estudiantes que no están dispuestos a realizar trabajos, porque sí están los menores de edad o estudiantes que sí forman parte de la fuerza de trabajo, según las estadísticas, entre otros tipos de personas. Y también tenemos el subempleo, del cual vamos a hablar, que se refiere a una proporción de la PEA que trabaja en condiciones inadecuadas, es decir, que no se adaptan a ciertas normas que establecen la OLA OIT, en este caso, que hacen a lo que es un empleo sano, digamos, en palabras sencillas, ¿verdad? El subempleo es el famoso, ¿cómo le llaman, verdad? El empleo informal, o que está trabajando menos horas, está ganando menos dinero de acuerdo al salario mínimo establecido, entre otros factores. Luego tenemos lo que nosotros sabemos, y la mayoría, me imagino, que trabajan ellos, son los asalariados, ¿verdad? Y el asalariado se divide en dos partes también actualmente, ¿verdad? El que está trabajando y durante un periodo de referencia puede trabajar incluso menos de 48 horas y contar con un salario mínimo legal, o también están los que trabajan más de 48 horas y están por lo menos ganando un salario mínimo legal. Y actualmente tenemos a los suspendidos temporales en gran cantidad. Si bien este concepto sí ya existía, ahora durante la coyuntura pandémica se ha multiplicado bastante porque el salario se encuentra interrumpido. Las empresas generalmente hacen una suspensión de 30, 60 días y quizás el seguro social, en ese caso, si la empresa se encuentra en orden, se encarga de subsidiar al empleado, ¿verdad? Con una garantía, como menciona en la presentación, de reintegración en el empleo al terminar la contingencia o el plazo establecido de forma legal entre la empresa con el Ministerio de Trabajo. Luego tenemos lo que es el empleo independiente, que son los cuentapropistas o, mejor dicho, también pueden ser aquellos asalariados actualmente que han perdido su trabajo y buscaron reinventarse y trabajan por su cuenta. Los que están trabajando son las personas que durante un periodo dado de referencia de la encuesta, como siempre hablamos, hayan realizado algún trabajo para obtener beneficios o ganancias familiares. Y esto incluye no solamente a lo que es la moneda en sí, al dinero, a la transacción monetaria, sino que también se puede introducir el concepto de trueque, aunque eso no forma parte, digamos, de la cuestión tributaria, que es un punto aparte. Y también están los trabajadores independientes que por algún motivo no están pudiendo generar dinero con lo que estaban haciendo hasta llegar, por ejemplo, a la situación de la pandemia y luego buscan reinventarse o quedan estancados durante un periodo de tiempo. Bueno, la fuerza de trabajo en sí, que dije, la fuerza de trabajo es un sinónimo de esa población económicamente activa que se encuentra trabajando o que está con ganas de trabajar, que está buscando trabajo y tiene disponibilidad para hacerlo. Y en las encuestas de Paraguay, esa población, esa fuerza de trabajo, la componen personas de 15, a partir de 15 años en adelante. 15 años, sí, son menores de edad, existe una ley de trabajo infantil en todos los países, pero esto la misma OIT lo avala de acuerdo, digamos, a la situación que vive el país, a la situación económica. Por ejemplo, en Paraguay, como una gran parte del país se dedica al trabajo rural, entonces es muy probable que existan niños, hijos de campesinos o pequeños productores que a la par que puedan ir a estudiar, se dediquen ciertas horas al trabajo rural con sus padres o al trabajo familiar, ¿verdad? Por dar un solo ejemplo. Pero también existen otra población de niños o adolescentes menores de edad que no están dispuestos a realizar ningún tipo de trabajo y se dedican solamente a estudiar. Las encuestas, si bien suelen reflejar este tipo de coyunturas, nunca obviamente va a reflejar el trabajo ilegal de niños o la explotación ilegal de niños, porque son situaciones que siempre el encuestado va a ir escondiendo porque es ilegal. Ahora bien, en otros países sí se manejan otros criterios, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo el parámetro de edad que tenemos del niño entre Paraguay o Estados Unidos o Brasil y Canadá. Depende mucho de la formalidad
que se le da a la legislación del trabajo infantil. Bueno, también como les decía, esta fuerza de trabajo se mide por el rango de edad mencionada y que han trabajado por lo menos en los 7 días anteriores al día que se le realiza la entrevista y que han realizado alguna actividad productiva o económica por lo menos 1 hora, no menor a 1 hora. Quiero acotar nada más que en el 2017 en Paraguay las encuestas de desempleo abarcaban a niños desde 10 años en adelante y medían incluso por criterios de menos de 1 hora. Bueno, y también, como decía, no es lo mismo hablar siempre de mediciones de tasa de desempleo o desocupación que impactos en la fuerza de trabajo. Porque los impactos en la fuerza de trabajo pueden tener cierta variabilidad, como se vio ahora durante la coyuntura pandémica. O sea, cuando nosotros estamos exponiendo sobre los impactos que ha tenido la población económicamente activa o la fuerza de trabajo en sí, cómo mutaron de un rubro a otro o cómo han quedado estancados por un determinado tiempo, no quiere decir que estemos hablando totalmente de lo que hace al desempleo o desocupación. ¿Por qué? Porque si vamos al caso de que el criterio de 1 hora misma es un criterio ya que abarca a todo lo que hace la producción, a todo lo que hace la tasa de empleo anexado a la producción agregada de un país, ¿verdad? La oferta agregada que se conoce en macroeconomía. Por lo tanto, hasta lo más mínimo es lo que se suma para considerar el total de la producción agregada para los índices macroeconómicos. Así que cuando nosotros hablamos de tasa de desempleo, estamos hablando de una población que está totalmente carente de trabajo y que por un motivo radical no está pudiendo conseguir un determinado empleo, por lo tanto no tiene una solvencia económica. Cuando hablamos de fuerza de trabajo es un concepto mucho más flexible, impactos en la fuerza de trabajo es un concepto mucho más sensible y que está, digamos, supeditado a muchas variaciones. Bueno. Durante la coyuntura pandémica, como les muestro ahí, la disminución de la fuerza laboral en Paraguay afectó en mayor medida a las mujeres y en especial a las que residen en la zona urbana. Entonces digamos que la parte más afectada en cuanto a la población fueron en cantidades las mujeres, como se va a demostrar en las tablas, y también a la zona urbana del país en vez de la zona rural. ¿Por qué? Porque en la zona urbana se encuentran la mayor cantidad de negocios que hacen al sector terciario, al sector servicios comerciales, que fue el sector más impactado en nuestro país por la pandemia. Bueno, la PEA. La población, tenemos conceptos acá como la población habitualmente activa. Cuando hablamos de habitualmente, nosotros tenemos que pensar siempre en lo que hace a largo plazo. Y cuando tenemos índices que hablan de la población actualmente activa, solamente hablamos de corto plazo. El corto plazo siempre abarca hasta 1 año y el largo plazo ya va desde más de 1 año para adelante. Y como les dije, el límite para niños en Paraguay es de 15 años para las encuestas. El criterio de 1 hora, como les dije, es un concepto que se usa para tener una correspondencia total nada más con el total de la oferta agregada en macroeconomía. Y digamos que no es un criterio que lo quieren variar mucho, sino que incluso sería más factible disminuir a menos de 1 hora para hacer mejores correspondencias con la producción agregada, porque se supone que si se alza más, o si se dice, bueno, vamos a meter dentro de las tasas de empleo solamente aquellas personas que han trabajado hasta hace 7 días atrás 15 horas, entonces disminuye la cantidad de empleo y no va a tener una correspondencia con la tasa de producción agregada que se muestra por la oferta que lo realiza el país en 1 año. Entonces, los estadísticos, tratan de equiparar eso, llegar a un equilibrio entre todo lo que se ha producido en el país en 1 año y la cantidad de gente desempleada. Si no, no llegan al equilibrio y hay un desfasaje que no lo van a poder explicar.
Y ahí tenemos un cuadro de lo que hacen a los conceptos en sí. Después, si ustedes quieren, yo les puedo pasar la presentación para que lo lean mejor. Solamente son conceptos para tener bien en cuenta las definiciones y conocerlos. Bueno, la metodología que se utiliza para este tipo de estudios, como les había mencionado, es la encuesta permanente de hogares. Este tipo de encuestas, en otros tiempos, se hacía de hogar en hogar, se censaba, digamos, se les capacitaba a las personas que iban a hacer el trabajo y se iban casa por casa a tomar datos relevantes de acuerdo a largos cuestionarios con preguntas muy concretas que se marcaban en casillas sí o no, o algunos tenían que ir explicándolos. Todo lo que hace al ámbito educativo, al ámbito económico, todo se plasmaba en una sola encuesta. Y tiene una cobertura geográfica a nivel país, o debería tenerlo a nivel país. La muestra debería abarcar, no debería dejar a ningún, digamos, departamento fuera de esto. Pero por esta situación, los encuestadores aquí tomaron relevancia a todo lo que son los departamentos de la región oriental y el departamento de Presidente Hayes. Alto Paraguay y Boquerón lo dejaron aparte. Y por la situación de la pandemia, la recolección de datos se hizo esta vez vía telefónica. Las muestras tienen, digamos, las muestras se hacen de forma probabilística, es decir, no discrimina a ningún tipo de sectores, ¿verdad? Todos están en igualdad de condiciones de poder ser encuestados y poder dar datos. Ese es el muestreo probabilístico, ¿verdad? No tiene una diferenciación entre segmentos o entre determinados tipos de rubros o personas, etc. Y las muestras, como le dije, se hacen, se tomaron de forma geográfica, sí, son 17 departamentos, pero en esta vuelta se tomaron 15 y se hicieron por teléfono por la pandemia. Bueno, luego tenemos lo que hace la disminución de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Tanto se marca siempre se marcan los índices de forma relativa como absoluta, o sea, se refiere a las tasas en porcentajes y a los montos exactos, a las cantidades. También tenemos que la tasa de ocupados se halla a través de una fórmula que se calcula dividiendo la población ocupada entre la población de 15 años de edad. Siempre se tiene en cuenta el rango de edad para poder hacer la división y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Bueno, vamos a pasar a lo que es Paraguay en sí. La cantidad de ocupados registrados en el segundo trimestre del 2020, que es el que estamos estudiando ahora, fue de aproximadamente de 3.133.000 personas, de los cuales 1.894.000 son hombres, son mayoría, y 1.239.000 son mujeres. Paraguay tiene un conjunto de aproximadamente 7 millones de habitantes. Entonces, lo que nos dicen las estadísticas es que esto implica que en el segundo trimestre del año 2020, el año de la pandemia, la disminución registrada fue cercana a 157.000 personas ocupadas con relación al mismo periodo durante el año 2019. Y yo tengo acá un dato que en el primer trimestre del 2019 teníamos una cantidad de desempleo de 252.000 personas. Y en el primer trimestre del 2020 ya teníamos 285.900 personas. El primer trimestre del 2020 abarca enero, febrero, marzo, cuando comienza, en Paraguay comienza a partir del 11 de marzo la cuarentena con la cual estamos hasta ahora. Y nos muestra después, como les voy a mostrar en las tablas, que en el primer trimestre del 2020 teníamos una tasa de desempleo del 7,9%. Y en el segundo trimestre del 2020 tenemos una tasa del 7,6% de desempleo. En teoría, baja esta tasa. Y les voy a explicar por qué tienen ese resultado. Y acá nos vamos con las tablas que les quiero mostrar de mi país. Tenemos un total, si es que siempre van a mirar acá en la parte de diferencias, esto es el interanual, las tasas interanuales entre el 2019 y el 2020, e intertrimestrales. Tenemos una tasa de la fuerza de trabajo interanual de 4,5% en total, y que se mantiene para el primero y el segundo trimestre también del año.
Y como verán acá, hay una disminución en lo que hace a los hombres en las tasas trimestrales, de 2, baja a 2,5 contra 2,6 interanual, y de mujeres 6,3 y luego sube 6,5. Y las urbanas son las que les había dicho que tienen, digamos, sufrieron un mayor impacto por encontrarse la mayoría de personas trabajadoras en el sector servicio, el sector comercial. Tenemos una baja del 5,6% y entre primer y segundo trimestre del año, 5,2%. La población en la fuerza de trabajo por año y trimestre, estos son en valores absolutos. Como verán, tenemos interanual a menos 165.000 y intertrimestral tenemos una cantidad de 216.000 negativos. O sea que la fuerza de trabajo se vio afectada de forma negativa, una disminución. Las tasas de ocupados por año y trimestre según área de residencia y sexo. Acá tenemos la tasa de ocupados para el año 2019 y 2020, el segundo trimestre, en total menos 4,3 y en el primer trimestre menos 3,9, lo que también significa que la fuerza de trabajo en sí tuvo un impacto en esos semestres, perdón, en esos trimestres, porque se relaciona con la tasa de personas ocupadas. La población por año y trimestre lo tienen en valores absolutos, a menos 157.000 personas y en el primer y segundo trimestre menos 187.000. Acá entramos en un concepto que se estudia en Paraguay, me imagino que en todas las estadísticas, la población subocupada. Por un lado tenemos la población subocupada y después tenemos también el sobreempleo, que van a la par de la mano para medir dos contrastes diferentes. Pero en Paraguay el sobreempleo no, digamos que no se estudia, no se tiene en cuenta para sacar índices. Por lo menos yo nunca encontré un índice que hable sobre el sobreempleo en sí en Paraguay, pero siempre tocan lo que hace a la población subocupada. ¿Y qué es la población subocupada? Se le denomina a esa población subocupada por insuficiencia de tiempo y de trabajo. ¿Por qué? Porque se refiere a las personas ocupadas que en una semana, por ejemplo, trabajaron menos horas. En este caso, lo legal en Paraguay es trabajar 48 horas semanales y si se trabaja más de eso, bueno, se paga un ingreso extra en sí. Pero si se trabaja menos de 48 horas, ya corresponde dentro de las estadísticas a la población subocupada, porque no están pudiendo, digamos, nivelar esa brecha que se necesita para llegar a las 48 horas. Puede que estas personas estén ganando salario mínimo por trabajar menos de 48 horas, como puede que no. Este indicador nos muestra en Paraguay que un aumento del 1,1 punto porcentuales al pasar del 6,6% al 7,7% como resultado de lo ocurrido en el área rural. ¿Qué habla o qué nos dice esto? Que pudo haber pasado que las zonas urbanas como sufrieron un impacto grave en lo que hace al sector terciario, una parte de ellos pudo haber migrado al interior. Quiero recordarles que en Paraguay muchas personas vienen del interior hacia la capital o hacia el departamento central buscando, digamos, mejores alternativas de trabajo. Por lo tanto, ahora cuando sufrimos este problema económico aquí, muchas personas pudieron volver a, digamos, a su ciudad natal, al interior del país, o buscar otros horizontes ya, digamos, mirando hacia un foco rural. Después les voy a mostrar también las tablas que hacen a esas estadísticas para que vean. Y en términos absolutos, el volumen de población ocupada que se encuentra en situación de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo es de alrededor de 243.000 personas. O sea que estas 243.000 personas no están trabajando realmente las 48 horas legales, por lo tanto están subocupadas o no están en correspondencia al total de trabajo o de horas de trabajo requeridas por la ley. Bueno, y acá está lo que yo les decía que vienen de la mano, el estudio tendría que venir de la mano, lo que es el sobreempleo, pero en Paraguay no tenemos una medición sobre esto. El sobreempleo es lo contrario. El sobreempleo
se puede medir por una población de personas que están trabajando, ya sea las 48 horas legales o más horas, pero que desearían trabajar menos horas, incluso si pueden ganar menos. Se tratan de, digamos, prioridades o valores que cada uno le da a su vida en sí, ¿verdad? Algunas personas están dispuestas a ganar menos dinero con tal de trabajar menos horas o, mejor dicho, obtener un trabajo parcial, o pueden ser que quieran estudiar en el otro tiempo, etcétera, y no lo están pudiendo conseguir. Por lo tanto, esa población se encuentra dentro de lo que hace el índice de sobreempleo. En Paraguay, como les dije, no tenemos esa medición. La población subocupada por insuficiencia de tiempo de trabajo, por año y por trimestre según las áreas de residencia. Acá estamos en el total de país, que es este. El urbano es la primera columna y el rural hace la segunda columna. Entonces, la población subocupada también en Paraguay contiene a un gran margen de personas que obviamente forma parte de la población económicamente activa. La pregunta es, ¿cuál es el grado de satisfacción de las personas que forman parte dentro de la población económicamente activa, pero que se encuentran subocupadas y que podrían, digamos, ocupar ese tiempo restante en otras formas de generación de ingresos, ya sea formal o informal? Y generalmente lo que se da en el ámbito en sí, que a veces no forman parte del total de las encuestas, sí es ese ámbito informal, lo que vemos en la calle, lo que vemos a diario a nuestro alrededor todo el día y que no se tiene en cuenta, ¿verdad? Quizás, como yo suelo hablar acá, eso forma parte de la oxigenación real de la economía, pero lo que nos muestran con los números es otra cosa. Bueno. Como les dije, la encuesta es siempre, perdón, la fuente es la encuesta permanente de hogares continua que se hace. Se hace durante un año y siempre se hace en Paraguay de forma trimestral. Bueno, para la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué es la población desocupada? La población desocupada no tiene que trabajar ni siquiera una hora en una actividad económica en los 7 días anteriores al de la entrevista. Tiene que estar disponible para trabajar y tiene que estar buscando activamente trabajo. O sea, digamos que el desocupado en sí tiene las posibilidades de realizar cualquier actividad económica, está disponible y está buscando permanentemente trabajo, pero no lo consigue. En Europa, en ciertos países donde se encuentran los índices de desempleo, perdón, los subsidios para justamente estos índices de desempleo, existe un control un poco estricto sobre esto para ir pagando de forma mensual los subsidios. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra desempleada en Bélgica, recibe un subsidio mensual que creo que corresponde a un salario mínimo de ellos o algo así. Pero para volver a poder cobrar ese subsidio a fin de mes, el Ministerio de Trabajo tiene que tener una prueba real de que esa persona realmente forma parte de las estadísticas de desocupación y se tienen que presentar los legajos de que esa persona estuvo buscando trabajo, hizo una cantidad determinada de entrevistas y que no consiguió el acceso a los mismos, al trabajo. Bueno, y tomando en consideración los criterios mencionados, es de esperarse que acá en Paraguay, el segundo trimestre del año 2020, caracterizado por una significación de la reducción de la actividad laboral, reducción de una actividad laboral, no es lo mismo que digamos, un impacto total en un desempleo. La tercera condición haya sido la más afectada, que sería por la coyuntura pandémica. Por lo tanto, la población que perdió su trabajo y se ha visto imposibilitada de buscar otro, son clasificadas como inactivos económicamente. ¿Por qué? Porque simplemente no lo están produciendo. Y explica una reducción observada en el total de la fuerza laboral, o sea, en la PEA. Bueno, en el segundo trimestre tenemos que la desocupación no registró variaciones importantes según estas estadísticas, tanto respecto al segundo trimestre del año 2019. Y en valores absolutos, 257.000 de personas que quedaron sin trabajo
tienen una distribución de 137.000 hombres y 120.000 mujeres. Y es lo que yo les había dicho hace rato. Cuando nosotros estábamos hablando del primer trimestre, teníamos una variación del 7,9% en la tasa de desempleo. Y mágicamente, en el segundo trimestre, que digamos fue el trimestre de más afectación acá por la cuarentena, esa tasa se reduce, la tasa de desempleo, al 7,6%. ¿Por qué? Les muestro. Aquí está la tasa de desocupación total. Estos índices que ven acá nos muestran que esa cantidad de personas en valores de porcentajes son las que no consiguieron trabajo en lo absoluto, ¿verdad? Y en teoría se encuentran buscando trabajo, pero no lo consiguen. Y ni siquiera han podido trabajar por lo menos hasta una hora antes de los días antes del día que se ha hecho la encuesta, pero siempre estuvieron buscando activamente trabajo. Bueno, y estos son los índices en lo que hace a los valores absolutos en sí. Tenemos una interanual, una disminución de menos 7.800 personas y la trimestral, menos 29.000, del primer trimestre al segundo trimestre. Por eso, hay digamos, un factor que no coincide entre lo que nos dicen acá de lo que es la tasa de desempleo del primer trimestre y del segundo trimestre. Pero esto se debe a digamos, a la utilización, como les dije al inicio, de un nuevo índice que les voy a mostrar cómo afecta. Bueno, tenemos también la combinación de la población desocupada con la subocupada. Ambos conceptos también se realizan en un índice de combinación para medir de forma más estratégica lo que hace a la población desocupada en sí. Porque si bien la subocupación forma parte de la población económicamente activa, tenemos que recordar que la persona subocupada no está trabajando en las condiciones formales como lo establece la OIT. Y tenemos una tasa combinada de desocupación y subocupación por años y trimestres, que en teoría, acá como ven, a nivel país no tuvo una, o sea, tuvo una variación, ¿verdad? Número muy, muy poca, del 0,4 y intertrimestralmente 0,4%. Bueno, y aquí tenemos lo que son los activos inactivos económicamente, ¿verdad? Acá es donde comienza, digamos, una pequeña distorsión. Nosotros tenemos que conocer a los que son los inactivos tradicionales, como le había hablado anteriormente. Está compuesto por la tasa de jubilados, estudiantes, amas de casas que no reciben, obviamente, un salario en específico, estudiantes menores de edad o más de 15 años que no están dispuestos a dejar de estudiar para trabajar y no realizan ningún tipo de actividad económica. Y en Paraguay, a partir del segundo trimestre, incursionan con un nuevo índice llamado los inactivos circunstanciales. Bueno, ¿y qué son, digamos, los inactivos circunstanciales? Los inactivos circunstanciales son aquellas personas que sufrieron un impacto en lo que hacen a sus medios de ingresos, a sus trabajos, pero que a causa de la pandemia no pudieron buscar trabajo. Y ahí radica una diferencia bastante abismal con lo que hace al concepto de desocupado. El desocupado en sí es la persona que está sin trabajo, pero constantemente lo está buscando. Sin embargo, el inactivo circunstancial o el desocupado circunstancial en sí no es lo mismo que el tradicional. Ese desocupado sí se quedó sin trabajo por algún motivo durante la pandemia, pero debido a las restricciones impuestas por el gobierno, esa persona no pudo buscar trabajo, no pudo salir a la calle a buscar trabajo, no pudo, no sé, ingresar a internet, a enviar un currículum. Es un concepto que, digamos, acá en Paraguay, cuando se expusieron estos índices, muchos economistas sí se agarraron de los pelos, porque decían, esto distorsiona totalmente a lo que hace a la tasa de desempleo en sí, y son factores muy importantes para medir el índice de desocupación durante la pandemia y medir realmente el impacto que tuvo la pandemia, no en la fuerza de trabajo en sí, sino que en lo que hace a la desocupación. Eso es lo que ocurrió acá y si ustedes se fijan en las estadísticas, cuando hablamos de inactivos circunstanciales no hay un punto para comparar, no hay cantidades ni porcentajes anteriores interanuales ni intertrimestrales para comparar.
Acá tenemos los resultados del segundo trimestre que muestran que la tasa de actividad económica en su conjunto, digamos, tuvo un incremento, perdón, del 4.5 puntos porcentuales para arriba respecto al trimestre del 2019. Y el primer trimestre del 2020, 28.8 versus 33.3%. Bueno, los desocupados, subocupados e inactivos circunstanciales. Esta es, digamos, el informe final de lo que hace a estadísticas y censos, que en Paraguay, hasta finales de junio de este año, alrededor de 718 mil personas fueron afectadas por algunos de los inconvenientes de acceso laboral durante la pandemia. Exactamente son 718 mil 110 personas, pero no podemos decir 718 mil personas quedaron sin trabajo, no. No se puede medir eso debido a la introducción del índice de inactivos circunstanciales. Lo que podemos decir es que 718 mil personas es la cifra que tuvo impacto en la fuerza laboral, ya sea, digamos, por un traslado de asalariados a trabajar de forma independiente, a un empezar de cero de generación de ingresos. O, como les dije hace rato, los inactivos circunstanciales que están quietos, inmovilizados y que no están haciendo absolutamente nada para conseguir trabajo, pero debido a las restricciones impuestas por el gobierno. Bueno, acá tenemos en valores absolutos la población desocupada. En el segundo trimestre del 2019 tenemos 264 mil personas, en el primer trimestre 285 mil personas. Y para el segundo trimestre baja 256 mil personas. ¿Por qué? Porque no se están midiendo dentro a los activos, perdón, a los inactivos circunstanciales, dentro de lo que hace a las tasas de desocupación. Bueno, tenemos unas variaciones en la población ocupada, como dije, era alrededor de 157 mil personas entre 2019 y 2020. La comparación entre los dos trimestres del 2020 muestra una variación negativa de alrededor de 187 mil personas y las zonas urbanas fueron, como les dije hace rato, las más afectadas debido a estos problemas. Y acá tenemos la población ocupada por trimestre y año según las áreas de residencia y los sectores. Acá dividimos entre el sector primario, secundario y terciario. Y tenemos también dividido acá por las zonas urbanas y rural. Y como verán, si ustedes miran aquí las diferencias, siempre en la zona urbana tuvo un mayor impacto lo que hace al traslado a otros rubros de negocios o de trabajos en sí que la rural. Y también, como les dije hace rato, el porcentaje de impacto fue mayor en las mujeres, en la zona urbana y en la rural. Bueno, por situación en el empleo, categoría de ocupación, tenemos las variaciones, como le dije, de 157 mil personas y en contrapartida, la mano de obra independiente tuvo un pequeño aumento en ambas comparaciones, que obviamente se puede explicar por la migración, como menciona ahí, de personas que estaban percibiendo un salario estable como asalariados y se han encontrado en una recesión de trabajo, una suspensión por algunos meses o definitivamente fueron liquidados por cuestiones económicas de la empresa. Bueno, y acá hay algo que da mucho que hablar respecto con lo que es Paraguay, ¿verdad? La población ocupada por trimestres, por año, les quiero mostrar acá, están diferenciados a nivel del país el empleado y el obrero público y el privado. Si ustedes se fijan acá en las tasas interanuales, tenemos que el empleado público tiene una variación positiva de 7.705. ¿Por qué? Porque de forma interanual aumentó la cantidad de funcionariado público. Sin embargo, entre el 2019 y el 2020, el segundo semestre, hubo una drástica disminución de los empleados del sector privado, ¿verdad? Los que mueven realmente la economía del país. Y si miramos las tasas intertrimestrales, tenemos que también el empleado público sufrió un aumento en la cantidad, ¿verdad? Fueron contratados otra alrededor de 8.400 empleados públicos. Sin embargo, la afectación al sector privado fue drástica por la situación de la pandemia también, menos 194.000 personas
personas ocupadas menos, ¿verdad? En este trimestre. Sin embargo, el funcionariado público siguió aumentando de una manera que de repente no sé, no se explica, ¿verdad? Sabemos qué es lo que pasa, pero no se explica cómo puede ser tan drástica, ¿verdad? Una disminución en lo que hace al sector privado, porque obviamente es el mercado el que reacciona ante las restricciones impuestas por el Estado. Sin embargo, el funcionariado público nunca dejó de percibir sus ingresos. Ellos estuvieron, digamos, trabajando tipo cuadrillas, como también otros personales del sector privado, pero no fueron recortados salarios ni nada. Y sin embargo, sufrieron aumentos en la cantidad misma de funcionarios públicos. Después tenemos la población ocupada que no es agrícola, la formal e informal por semestres, año 2019, que tenemos en esta tabla, que son los trabajadores formales no agrícolas y los informales. O sea que los formales se refieren a los que están tributando y los informales que están fuera del sistema tributario. Y también se discrimina de forma urbana y rural. Existe una variación en interanual de menos 61.000 personas o trabajadores formales no agrícolas contra menos 15.000. Y los informales no agrícolas, una variación de menos 176.000 a menos 146.000 trabajadores. Y estas son, para terminar, ¿verdad? Algunas consideraciones personales mías que podemos debatirlas, que para Paraguay, al menos para mi visión, en la peor recesión histórica de nuestra economía después de mucho tiempo y la de varios países, incluso de la región y del mundo, para mí es un contrasentido que el desempleo abierto no se mueva, ¿verdad? Es más, de 7,9 disminuye a 7,6, se introduce un nuevo índice que genera una distorsión y no se puede hablar de una tasa de desempleo real, sino solamente de impacto en la fuerza de trabajo. Y esto no coincide con la cantidad de subsidios que estamos dando justamente por la afectación de la pandemia al sector informal, como le llaman acá, o a los desempleados, que ya se están dando en dos tandas, digamos, durante esta cuarentena. Y ahora mismo están queriendo un nuevo préstamo, acceder a un nuevo préstamo de 300 millones. Cabe decir que anteriormente, durante la pandemia, tuvimos un préstamo de 1.600 millones de dólares, de los cuales mucho de ellos se fue para salarios al Estado, una parte a salud, pero tuvimos problemas con licitaciones, y otra parte a subsidios, a dos tipos de subsidios, y uno de ellos se volvió a repetir hace poco y fueron cobrados. Y ahora quieren acceder de vuelta a un préstamo de 300 millones de guaraníes para diferentes rubros y una vez más para subsidio al desempleo, cuando realmente el desempleo no está pudiendo medirse de una forma exacta, pero el gobierno nos muestra que debido a las medidas que ellos están tomando de subsidios y otras más, digamos que en este segundo trimestre, que terminó en junio, el índice de desempleo disminuyó, pero nunca hablaron específicamente de lo que es, de lo que son los activos, inactivos, perdón, circunstanciales. Y también que el 33% de la población de jóvenes entre 15 y 29 años enfrenta o enfrentó realmente siempre acá en Paraguay un problema de ocupación formal por desempleo, subocupación o actualmente a lo que hacen los activos inactivos circunstanciales debido a la pandemia. Y hace unos días salió un nuevo resultado de encuesta que habla de la población joven, en donde nos muestra que 376.092 jóvenes que enfrentan dificultades de acceso al mercado laboral. Y las evidencias empíricas nos demuestran que esos jóvenes, a la par que pueden estar estudiando, se encuentran en la calle trabajando o desarrollando cualquier tipo de empleo informal para hacer respirar a la economía. Bueno, por mi parte, muchas gracias y las preguntas que tengan, sin problema alguno. Muchísimas gracias, Paola, por tu disertación. La verdad que muy, muy completa y muy explayada, sobre todo con los datos y la distorsión que mencionaste, digamos, que se produce en Paraguay. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, escriban en el chat o levante la mano y una a una iremos contestando sus dudas. Arduino, ¿sí? Sí, yo quería preguntar lo siguiente, si, tal como veo el asunto, si bien la pandemia, como en todas partes del mundo, ha generado una
desocupación, digamos, circunstancial. Algunos países ya han estado recuperando esa desocupación. ¿Qué posibilidades tiene Paraguay de recuperarse y en qué plazo su fuerza laboral, de reubicar toda esta gente que ha quedado sin trabajo o subocupada? Bueno, es una pregunta, digamos que un poco para jugarse, ¿verdad? Con los números. Si bien nosotros, yo les comento que nosotros todavía no estamos saliendo de la fase 3 de la cuarentena, es decir, hay muchísimos negocios que siguen, o rubros que siguen estando afectados por estas decisiones gubernamentales. Hace unos días atrás nada más, se decidió volver a habilitar el Puente de la Amistad, que digamos que Ciudad del Este es uno de nuestros pulmones económicos, ¿verdad? Con la relación comercial que tienen con Brasil y también nosotros mismos con ustedes, ¿verdad? Con Argentina. Yo sinceramente veo, como les suelo decir acá a unos amigos, que vamos a ver estas fiestas navideñas de Año Nuevo como nunca la vimos antes. Hay mucha gente que está sumida en la pobreza y está tratando de reinventarse o vendiéndolo lo que sea como para subsistir. Yo no creo que en el 2021 podamos despegar todavía, más aún considerando las posibilidades de que el Estado se vuelva a endeudar, cosa que todavía no está definida. Nosotros en enero del 2020 arrancamos con una reforma tributaria que iba a impactar negativamente en ciertos sectores, incluso en decisiones de inversión. Pero eso pudo parar ahora por la pandemia, digamos. Y sin embargo, la Subsecretaría de Tributación ha dado plazos o cuotas de pago de ciertos tributos, como el impuesto al dividendo de las utilidades. Hacen en 2, 3 pagos, pero recargan intereses, y la verdad que increíblemente recargan intereses a los tributos, ¿verdad? Y no veo que exista, digamos, un despegue todavía a partir del 2021, Enrique. Y muchas personas, aquí también en Paraguay, muchos están hablando de poder, de ver la forma de mirar a Uruguay, increíblemente, porque Uruguay se muestra como un ejemplo de la región. Y me parece factible eso, solo que todavía no, yo por lo menos no lo veo necesario desde el punto de vista o desde la óptica económica paraguaya, que obviamente no es la misma que Argentina, ¿verdad? Pero sí se muestra como una gran posibilidad, una ventana, si dentro de 1 o 2 años todavía no tenemos un despegue económico. Aparte que estamos con otros tipos de problemas también muy, digamos, muy jodidos acá en Paraguay, que afectan a la economía en sí y por sobre todo a la estabilidad del gobierno. Bien. Hernán Alcolea pregunta, ¿el método utilizado para llegar a esos índices son propios o estandarizados mundialmente? Son estandarizados mundialmente. Paraguay se rige con, digamos, bajo las normas de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Víctor Pastore pregunta, aunque parezca, veo que ustedes tienen a su favor un respeto a las instituciones que van a permitir, que va a permitir implementar políticas que colaboren con el desarrollo del país. ¿Cómo ves si hay que comparar el desempleo en Paraguay y el de Argentina en lo que respecta a la recuperación del mismo entre ambos países? Y bueno, realmente Paraguay está muchísimo mejor que Argentina. Yo veo quizás que cuando esto comienza a normalizarse y se abran las fronteras, muchísimos hermanos argentinos van a emigrar, ya sea hacia Uruguay como hacia Paraguay. Sí tenemos respeto todavía hacia las instituciones, lo que no significa que no estemos cansados de ellas. Tenemos ciertos respetos, pero podemos ver todos los días una inestabilidad
absoluta en cada una de las instituciones a las cuales, como dice Víctor, ¿verdad? Seguimos respetando, pero no así, digamos, confiando. La verdad que este gobierno que tenemos entró con un poco ya de tambaleo desde el año 2018 y las tasas de desempleo fueron aumentando también, digamos, el PIB tuvo un impacto a lo que hace al final del 2019. Entonces se veía venir, algunos ya le llamaban una recesión, otros nada más que un pequeño impacto, pero se veía venir, digamos, una disminución. Después con lo que no contábamos era con la pandemia y que el país iba a comenzar a endeudarse estrepitosamente para llenar los bolsillos de los estatistas, ¿verdad? Porque realmente el desempleo, como yo lo mostré acá, si vamos a ir a lo real, no disminuyó. Las estadísticas nos muestran que bajó del 7,9 al 7,6, pero no se tienen en cuenta ciertos factores. Entonces, es muy difícil ya desde el gobierno hablar de una tasa real de desempleo. Ellos lo miden nada más que como un impacto circunstancial. Entonces, mientras dure esto y mientras no liberen a todos los sectores, y especialmente también al sector turístico nacional, nosotros tenemos acá un montón de agencias de turismo que la siguen remando apenas, y no veo un despegue en cuanto a eso, Víctor. Pero sí puedo decirte, y tenés razón, ¿verdad?, que en comparación con Argentina, tenemos todavía una calidad institucional que mantenemos, justamente. Todavía, y también a lo que hace a la parte tributaria, eso ni que hablar, que es un factor súper importante como para medir ciertas cuestiones institucionales en Paraguay. Pero como le respondía también a Enrique hace rato, lamentablemente yo no veo todavía un despegue para el 2021. La vamos a tener que remar muchísimo. Y desde el sector agrario, justamente, deberíamos tener un cierto respiro, porque ustedes saben que Paraguay todavía está con mucho a lo que hace al sector primario en sí, forma parte de uno de nuestros pulmones principales, aparte del sector terciario. Entonces, mientras existan estas restricciones y todavía no nos dejen trabajar, no nos liberen, no veo un despegue y cada vez eso se va acentuando más y lo traslado más a largo plazo. Enrique, una última pregunta antes de irnos. Sí, saquemos la pandemia, eso lo estamos sufriendo todos. Pero los números que mostraste muestran un problema estructural que también tiene Argentina. La gente del interior viene a trabajar a la... viene seducida por las luces de la gran ciudad. Y estamos teniendo gente desempleada antes de la pandemia. La gente de las esquinas, la gente del negocito, en Paraguay es común, en Asunción es común. ¿Qué posibilidad ves, ya que hay un... va a escasear servicio, el mundo que viene ya no va a ser tan de servicios a la calle y con mucha gente, sino más de servicios por este medio, como Zoom, como las computadoras, todo muy virtual, no va al trabajo. ¿Qué posibilidad ves en Paraguay de que esa gente regrese a trabajar en el sector, que es un sector que le está dando mucho a Paraguay, como el sector agrícola? Paraguay tiene una zona que es Concepción, la zona de los menonitas y demás, compite con Asunción en cuanto a generación de riqueza. Lo que pasa es que esa zona genera riqueza que es requerida y Asunción, central en general, lo único que genera es puestos en el empleo público y servicios, ciertos servicios que van a estar restringidos. Vuelvo a repetir, de aquí en más, es otro mundo el que se viene en cuanto a servicios. ¿Qué posibilidad le ves a Paraguay de reestructurar la ubicación de su población, cosa que acá en Argentina es imposible? Buenos Aires y Rosario concentran demasiada población.
y también concentran, se comen la mayoría de los recursos de las provincias, entonces no se puede volver a reubicar. ¿Cómo ves eso en Paraguay? Bueno, realmente en eso tenés razón, Enrique. Nosotros tenemos un sector rural bastante rico en lo que hace al sector primario. Y en los otros departamentos, digamos, está dividido en lo que es capital en sí, departamento central, abundan trabajos en el sector terciario de servicios, como también en el secundario, en el industrial. Ahora bien, ese sector industrial secundario también está disperso en el área rural, en mucha, digamos, en un gran valor. Y en el Chaco, o sea, que tenemos ahí un sector rico otra vez, que como ustedes sabrán de repente, está manejado en una cierta cantidad por menonitas, que llegaron en alguna época de la vida, de la historia de Paraguay, a crear industrias y, digamos, que oxigenan a la región occidental del país. Ahora bien, esas migraciones que vos estás comentando, Enrique, ya comenzaron a darse ahora durante la pandemia misma. Si sacamos a lo que es la pandemia en sí, existiría probabilidades de que si una tasa, ¿verdad?, de la población migre hacia el sector rural, ya sea para lo que hace al sector primario como al sector secundario también, a la industrialización. Siempre y cuando ese sector comience a estar protegido. Porque en Paraguay ese sector es un sector bastante atacado por la izquierda, realmente. La izquierda trata de sofocar con impuestos al exportador. Mira, tenemos a una guerrilla, como ustedes sabrán, ¿verdad?, que está impuesta ahí, que no deja trabajar al sector primario ni al sector secundario. Entonces, existe también un cierto relativo, digamos, no sé si miedo o perturbación de que eso se considere como algo inestable. Pero en el caso de que se produzca lo que vos estás mencionando, de que en la parte de servicios solamente prevalezca para poder, digamos, seguir creciendo el rubro tecnológico, otras personas que no estén capacitadas en ello van a ir migrando hacia el sector rural, ya sea en el primario como en el secundario, no solamente quedarnos en el primario. ¿Por qué? Porque el sector rural abarca a lo que es al sector industrial también en gran cuantía, ¿verdad? También por, digamos, inversionistas brasileros que se han dispuesto en zonas paraguayas que dan trabajo a muchos sectores en sí, como al sector primario mismo. Entonces yo veo una posibilidad de que exista esa migración que mencionas, Enrique, como también veo una posibilidad de que muchas personas quedan sujetos al sector o al rubro tecnológico en sí, como para, porque ahora ya se ven ciertos ajustes y la gente comienza a adaptarse a esta, como le llaman acá, la nueva normalidad, ¿verdad? Entonces el sector tecnológico es un rubro que va a estar en bastante auge, en bastante crecimiento, no va a tener una baja en sí, y puede ser que muchas personas vayan a reinventarse para quedarse en un sector tan llamativo como lo es y lo va a ser el rubro tecnológico, que es justamente también el rubro en el que yo trabajo, como las otras personas decidan emigrar y dedicarse, especialmente yo diría, al sector secundario, al industrial. Una última pregunta, por favor. Para entender bien esto de la desocupación, para tener un panorama más completo, ¿tenés alguna referencia de, comparando esa gente que quedó desocupada, que no tiene trabajo, o porque cerraron las fábricas, o porque cerró el negocio, o algo, qué nivel educativo, qué nivel de capacitación tienen? Y en promedio estamos hablando de la mayoría jóvenes, como mencioné hace rato, entre 15 a 30 años más o menos, muchos de los cuales sí han llegado a concluir el nivel terciario, como es una universidad, han llegado a tener un título de grado, y otros que han terminado el nivel secundario, o sea, el colegio.
Pero la mayoría, incluso, o sea, hay una minoría de personas, digamos, con un posgrado, con un masterado, que han quedado desocupadas y buscan reinventarse, sí. Pero que no sorprenda que si vienen a Paraguay, se pongan a hablar con una persona que vende pizzas en la calle, en un semáforo, y esa persona se haya recibido de licenciada en administración o licenciada en administración en una universidad privada, por ejemplo. O sea, hasta un cierto momento pudo pagar, obtiene su título, pero después queda totalmente sin trabajo. O incluso personas que jóvenes, en este caso, que han podido culminar sus estudios secundarios. Personas que vinieron del interior a estudiar acá a la capital o al departamento central y han quedado desocupados. Y una porción, obviamente, que no ha terminado el colegio o que se encuentra realizando determinadas tareas informales económicas para poder seguir pagarse sus, seguir pagando sus estudios, ya sea a nivel terciario, en una privada o incluso como ya antes, mucho antes de la pandemia, hacían muchos jóvenes, ¿verdad? Trabajaban de día y se iban a colegios a la noche a terminar cursos acelerados, incluso para terminar el nivel secundario. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de nivel educativo, sí existen muchas personas preparadas que se encuentran dentro de esa población inactiva actualmente. Otra cosita, hablamos de nivel primario, secundario y terciario. El terciario estamos todos los países, inclusive Europa, Estados Unidos y todo, que salvo la parte de servicios informáticos y demás, va a tener un desarrollo, o sea, se va hacia otro lugar el nivel terciario, la producción terciaria. Ya no va a ser el banco que te atiende una señorita, te habla, te sirve café. No, vas a tener que estar con aplicaciones, trabajando y desde tu casa vas a hacer transferencias y demás. Cambió ese nivel. Van a estar los desarrolladores, van a tener trabajo. Los demás, no. Y ahora pregunto yo, ¿qué proporción de gente trabaja en el sector secundario, industria? Porque tengo unos amigos ahí en Villarrica, una azucarera muy grande, la segunda de Paraguay, y prácticamente ellos, desde que yo los conocía, los que están ahora, no están necesitando más gente en el sector secundario porque hay una automatización terrible. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿La mandamos al sector primario, los reconvertimos para que actúen en el secundario, en el terciario? ¿Le hacemos desarrollar nuevos emprendimientos? ¿Cómo ves vos en Paraguay ese tema? Yo soy partidaria siempre de reencauzar ese tipo de situaciones y soy, digamos, defensora de lo que hace a la capacitación y a la reinversión de las personas. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de un corto y un mediano plazo, Paraguay todavía dista mucho de lo que es, digamos, el auge del sector de servicios para sostener a la economía. Sí, Paraguay lo sostiene el sector primario y el sector secundario. Y en mayor cuantía, el sector secundario tiene mayorías en todo lo que hace a la región oriental en sí. El sector de servicios es una parte no mínima, pero muy necesaria de oxigenación del país. ¿Y sabes desde dónde, Enrique, te hablo? Desde la informalidad en sí. Porque a Paraguay, el sector servicio, el sector comercial, digamos que lo mantienen oxigenando, le da un aire al pulmón económico, macroeconómico del país, por la informalidad todavía en la que se encuentra. El día en que, ojalá, bueno, yo por lo menos mi opinión personal, el día que eso ocurra de formalizar totalmente el sector servicios, va a tener un impacto chocante otra vez, que va, digamos, a volver a estancar ese paso para que servicios se vaya implementando. Entonces, ahí está la cuestión con las personas de qué hacen y qué no hacen. ¿Por qué? Porque el sector industrializado, digamos que es un sector más formal de la economía del Paraguay. Y muchas personas se ven sujetas a seguir agarrándose de ese sector, ya sea por tener un trabajo estable, por ganar un poco más, ¿verdad? O por contar con un seguro social.
que hace a lo que es el seguro de medicina, que es el IPS acá, y la jubilación, ¿verdad? En Paraguay las personas no están muy acostumbradas todavía a pagar lo que es el seguro privado, de jubilación privada. Entonces se agarran de eso. Y es difícil soltar y reencauzar a ese tipo de personas. ¿Y cómo digamos, comenzar a educar a partir de ahora, para que esas personas vayan pensando en la posibilidad de reinventarse en el nuevo, en la nueva era tecnológica que se nos viene? Si bien ya estábamos en una era tecnológica, no tenía un impacto ni una aceleración como se denota ahora. Entonces, si para el futuro el sector industrializado de Paraguay pasa a tener una disminución y el sector servicios un avance, entonces las personas van a tener que reinventarse y acceder a ese sector. Porque es mi opinión personal, ¿verdad? El sector primario no puede seguir prevaleciendo en un país para poder potenciarnos a ser una economía emergente nada más. Si bien reconozco que es un sector muy rico de nuestro país que nos da solvencia, tendríamos que comenzar a reencauzarnos al sector servicios, más ahora aún con la aceleración tecnológica que a muchas personas, como bien decís vos, los puede dejar en la calle. Entonces, yo por lo menos soy partidaria en reencauzarnos hacia ese sector tecnológico, ir mutando de a poco, cambiar las mentalidades, ¿verdad? Pero también, digamos, que el gobierno no se presta mucho para ese tipo de cuestiones. Entonces es un trabajo muy difícil que si vamos a depender del gobierno no lo vamos a lograr, y desde el sector privado en sí va a ser bastante lento eso. Pero entonces, como dicen los porteños, estamos en problemas en Paraguay. Porque sí, el sector secundario en todo el mundo en breve va a tender a expulsar gente. Esa gente generalmente tiene muchos años en ese sector y ya tiene bastantes años como para, si ya no empezó a usar, si ya no se reconvirtió anteriormente en el sector de servicios que se viene, no va a entrar. Así mismo. ¿Sí? Vos no le vas a hablar de cómo se habla ahora de computadoras cuánticas, de redes neuronales y todas esas cosas. Si no empezaste a hacerlo ya, ya no tenés posibilidad. Así mismo. Un problema, Paraguay. Se viene una desocupación terrible. Y lo peor es que, como vos bien dijiste, mucha gente de la Argentina y de otros países van a tender ahí a Paraguay, porque Paraguay tiene una gran ventaja en el sentido de impuestos que todavía no se aplican, pero que van ahí en el costo, en el Senado. Y el 10 más 10 más 10 sigue siendo una regla espectacular, que inclusive va a ser 10 más 10 más 5 el año que viene, anunciaron con 495 millones de dólares que van a deducir de impuestos que tengan que pagar los paraguayos. Así mismo, Enrique. Entonces va a venir gente muy capacitada y que va a ocupar esos lugares que el mismo sector secundario está pensando. ¿Y cómo hacemos con eso? Las políticas va a seguir siendo... Daniel, por favor, cerra el micrófono. Las estadísticas van a seguir forzando a la gente a ir al sector primario. No hay otro. Estamos no hay otra. En una política que ya es como preocupante ahora, en cuanto a cómo está de acuerdo. Estamos hablando del 5% de la población que se quedó en un año afuera. Y tenemos que reconvertir todavía gente. Que muchos, algunos sí, probablemente vayan a un sector terciario. Pero no todos van a poder ir a comercios. No todo va a pasar como pasó en Argentina una temporada, que te daban una indemnización, te echaban y todos ponían un videoclub, una cancha de pádel, algún comercio, hasta que le duraba la plata y después se fundía. ¿Hay alguna, vos que veo que conocés muy bien todo esto, hay alguna acción del gobierno prevista para eso? Y realmente no, Enrique. En realidad están hablando de eso ahora mismo, con este nuevo préstamo que están queriendo adquirir de 300 millones de dólares, ¿verdad? Están queriendo
involucrar, como yo mencioné recién, una parte para subsidios y otra parte en implementar, ¿verdad?, puestos de trabajo, pero ya sabemos que se refiere a puestos de trabajo, ¿verdad? Es todo lo que hace obras públicas, Enrique. Es dar, como siempre se dice, la mano de obra maquillada a través de las obras públicas y nada más. Otro tipo de proyectos en sí no lo están presentando, no lo van a presentar por lo menos durante este año. Situación complicada. Bueno. Muchas gracias por la exposición, porque fue buenísimo. A ustedes. Muchas gracias a todos los participantes por haber asistido el día de la fecha. Muchas gracias, Paola, nuevamente por formar parte de estos ciclos. Esperamos tenerte nuevamente. Realmente muy buena tu exposición. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes. Saludos. No, por favor. Hasta luego.